Hello, hello. Hello, Cristina. Hello, Patricia. Hello, Elizabeth. It's a pleasure to see you tonight. Okay, and to have this class on Friday. Thank God it's Friday, right? And Good tomorrow. evening, Victor. Good evening. It's a pleasure, Elizabeth. How are you today? Cansado. Oh, sorry. Sorry to hear that. Cansado y aprovechando, estaré leyendo, teacher, por cuestiones de Oh, trabajo. Ha sido una semana muy pesada, entonces I no he understand. terminado algunas cosas. Entonces, I understand. Yes. Good. Look at me. gracias, teacher. Okay, but anyway, thank you because you know, sometimes I really appreciate your participation, right? But anyway, and also Patty, right? Patty, you're listening tonight. I understand. But I hope next week, right, you stay with me and you participate right now, Elizabeth del Carmen here, right? And Patricia Lourdes. Good. Then, Cristina, you're going to participate tonight, right? Yes, teacher. Excelentoso, nice. Okay, Jill. Oh, Jill, no microphone. And what happened, Jill? I mean, because it's computer and cell phone. Not tonight, I guess. Oh, sorry. So, cell phone, only the cell. Only the cell. Okay. Sorry, Jill. But don't worry, I will take in account your attendance. Voy a tomar en cuenta su asistencia, right? Okay, let's begin. I have four commentators here. Let me see. Hello, say Patricia, she's working. Jill, good evening. No tengo micrófono. Myself, right? Okay. Good. And Jorge, hello, Jorge. Are you traveling or something, Jorge? Or My work. you're working. Good Okay. evening, teacher. Yes. But Yeah. you can participate tonight, right? Yeah. Oh, good, like always. Solo comentarle, teacher. Fíjese de Yes. que ahorita un primo se ha quedado tirado y lo tengo que ir a Ooh. remolcar. Tengo que meter de ahí una media hora. Okay, don't worry. So pay attention Okay, in the muchas gracias. road. Yes, I understand, Jorge. Thank you. Thank you. No, thank you for describing your problem, right? Okay, so let's start. Mainly, Christy, I will talk with you tonight because I only have oyentes tonight, right? So, and Jorge is on the road, está en la carretera ahorita, right? And Jill has no microphone. So he leave me only with Christian and Esau, who is connecting right now. Let me see, I have a message from the group. Sorry, I will say, okay. Let me see, Alejandra, Karina, que no connect. Give me a second, le estoy mandando un mensaje aquí. Okay. She has some problems connecting, she said. Okay, good. Sorry, sorry, class. Because I'm the receptionist too, right? Okay. Hey, Saúl, how are you? Esaú, Hi. you're at work or at home? At home. Excellent, Esaú. Very good. I like it because you're going to participate, right? Thank you. Thank Okay. you. Good. Tonight I have a special activity for Esaú and Chris, right? So you're going to help me speaking because I need you practice speaking. Okay. Okay, and welcome to Beatriz too. Nice. Hi, thank you. You're home? Yes. Oh, good, excellent. So you can participate. Good. Yesterday we were learning about some etiquette, right?
So tonight, I will share with this question with you. Okay, I guess Jorge is working there. Okay. Now, here, right? Etiquette and good manners. So we're going to talk a lot here. Beatriz, Esau, and Christy, we're going to talk about this. Etiquette and good manner, right? Let's start with Christy. In your opinion, Christy, what is good etiquette for using a cell phone? Remember, etiquette are the appropriate things or the appropriate behavior, la conducta apropiada, right? In this case, learning voice. Sorry, again, repeat. Hablar en un tono suave, no tan alto, sería. So in this case, I will copy for you here. So do not speak loudly. Loudly, fuerte, right? Do not speak loudly. That could be a good etiquette, nice. Beatriz, in your opinion, what could be another etiquette for using the cell phone? I think maybe if you're on the table eating, you can stand up and do not use. Oh, sorry. Do not use the cell phone on the table, right? If you're going to answer a call, go stand up and go to another place. Then you can answer it, right? Or maybe, Beatriz, I will add that sometimes, especially adolescent, right, like to play some video games when the family is eating, right, or listening to music, or other things, right, other things when you're on the table, and this is not good etiquette, right? Esau, what about you? What do you think is a good etiquette when you're using your cell phone? Excuse me? What is good etiquette for using a cell phone, Esau? Do you understand the question? Sí, solo que ayer no como venía manejando, no presté mucha atención. No, but don't worry. This topic is new, right? Este tema es nuevo. Yes, it's... Now, etiquette is the good behavior, un buen comportamiento a la hora de hacer algo. Right? In this case, Esau, etiquette of using a cell phone. Christy said that you don't have to speak slowly. Then you say, hola, Esau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, right. Don't speak loudly. Okay, and Beatriz says that when you are eating on the table, Esau, it's not appropriate to answer the phone, right? Yes. It better if you answer, you stand up and answer and then come back to the table, right? So in your opinion, what is another good etiquette when you use the cell phone? Sería the not use no usarlo cuando se está comiendo. Do not use the cell phone when you're eating, right? Yes. Quite similar to what Beatriz said, right? About your eating. Because sometimes you're checking Facebook, WhatsApp, TikTok, right? And you're eating, you know? You're not concentrating. Esau, you're traditional with your family when you are eating? Are you together
On the table. Is the problem my son? You and your ah, it's a problem with your son. How old is your son, Esau? Hello, teacher. Hey, Andres, welcome back, Mr. Drac. How are you? Sorry, ayer ya no pude conectarme. I understand. Sorry. I understand, yes, but then here you are, right? Okay, ahorita vengo llegando y voy a cenar, voy a estar de oyente. When you eat the chicken, after the chicken, you tell me, teacher, I am ready, right? Okay, thank you. Continue. Yeah. Listen the discussion here. So, Esau, sorry, let's continue. How old is your son? Sí, siempre tengo ese problema y tengo que hacerlo. I know, but how old is your son? ¿Qué edad tiene su hijo? 6 years. Six. Oh, yeah. See, I understand that. Like say, kids are like this, right? I won't give you an advice. So no le voy a dar un consejo, but I will tell you what I do. You know, it's when I drive in the car, and I am with my three, because I have three children, and I say, in my car, I don't permit people use cell phones. Nobody is. And then if someone is using the cell phone, let's say my son, right? He's 16 years old, Alejandro, for example, right? He's 16 years old, and he doesn't obey. He's with the cell phone, right? And then I stop the car. I stop the car, and then I go one side of the road and say, I will continue, Alejandro, until you turn off your cell phone, right? Voy a seguir manejando, voy a seguir con el camino hasta que usted apague su celular. And they say, oh, sorry, father, sorry. And then, okay, I will continue, right? Okay? So maybe okay. This is one thing we can do at home. I'm not telling you to do that. but then you will say, okay, vamos a comer hasta que fulanito apague el celular, or something, right? Yes. If not, no food tonight. Nobody eats. Okay, and they say, what? So maybe, right? Or be direct, right? The super chancleta. No, everybody has the rules, right? Cada quien tiene sus reglas en la casa. Everybody has the rules, right? But yes, you're right. Today is a very common problem. So the kids, los niños, right? And adolescents, they use the telephone everywhere. Everywhere you go, right? You know, in the park, in the car, when you're eating, even when you're watching TV, they are with the cell phone and watching TV, right? Don't worry. It's very common, right? It's very common. Don't worry. It's not only you, right? No solo usted le pasa, right? If I make a poll, si hay una encuesta aquí, yes, everybody has this problem. Thank you, Saúl. Thank you, Beatriz. And thank you, Christy, for your commentaries. Now let's go to the next question, right? Let's go to the next question. What are some good table manners, in your opinion, right? Beatriz, what are some good table manners? Table manners in this case, or manners is modales, right? Good manners is buenos modales, good manners. And in this case, table manners is modales a la hora de estar comiendo, right? So can you give me some examples? Of course. For me and my family, good manner at the table is do not talk about work. It's an excellent rule. Do not talk about work, yes. Because a lot of the stress, right? Yeah, well, a lot of stress. Yes. I have to be honest with you, Beatriz, and with all the students in this group. I love teaching. I like to teach, right? But when I have to check, it's difficult for me, right? Especially for me too. I really love my work,
but in the table there are many topics to talk. That's what I'm saying, right? That I like to talk to my wife. Let's say I have a student. His name is Andres. He likes to eat chicken. I have another student. His name is Esau. He's fascista. I have Beatriz who likes to give commentaries in my class, and her son is Andre, right? Yeah. And then I talk to my wife about that. But when we are eating, no. Or when we are watching TV together, right? Oh, the family. And then my wife says, ahora tú este problema con... No, 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 come on, don't talk about that. later, it says, usted no le gusta hablar... No, later. We're watching TV right now. We are eating together, right? So it's a good manner. Do not talk about work. Listen, Saúl and Christy, do not talk about work when you're eating, right? No cell phones. no work. Okay. Esau, what about you? Can you give me one example of a good table manner? Manners? It's buenos modales. Welcome, Vilma. Welcome, Esau. Alejandro, welcome. Jennifer, hello, Jennifer. Oscar. Yeah, Carolina, good. Thank you for integrating to the class. So, Esau, can you give me one example, please? ¿Cómo sería dar gracias al terminar de comer? Oh, my goodness. To thank God. Or to thank the family. Thank. Agradecer. Okay. Thank you, yes. The common thing we have in El Salvador, Esau, is gracias a Dios que ya comí. Yes, exactly. Do your family do that? Does your family do that? I'm sorry. Yes. Oh, nice. Congratulations. Thank you, Esau. Yes. Yes, gracias a Dios que ya comí. Because a lot of people cannot eat, right? But we have the privilege to have frijolitos and tortillita, right? At least, because we cannot eat chicken every day, right? Okay, good. Now, Christy, what is your opinion? Can you give me one example of a table manner? Christy? Puede ser esperar que todos estén en la mesa para empezar a comer. To wait for everybody, to wait for everybody to start eating. To wait for everybody, I will copy here, right? To wait. For everybody to start eating, right? Yes. To wait for everybody to start eating. That's it, right? That's a good table manner and excellent. Congratulations, right? Okay, Carolina, what about you? Can you give me one example of a table manner in your family or in another place? I don't know. También, como dijo Cristina, esperar que todos estén en la mesa para comenzar a comer. Y la otra es que siempre el niño quiere estar como viendo muñecos. Ahora que está comiendo. But is TV o cell phone, Carolina? Cell phone, pero okay. Es porque el papá se lo da. Entonces, okay. Que quiere estar con los muñecos y ahorita está comiendo. I understand. No, I was telling Esau, because Esau has the same problem, right? That we must to be strict in this time because cell phone is not good. You know, it's for many reasons. The radiation is not good, especially for children, right? And if you are eating, the radiation can affect you, right? Believe it or not, in some gas station, when you go to a gas station, say, do not talk on the phone.
Why is that? Because the cell phones create electricity or radiation, right? It's an energy, right? And if you're eating, the radiation affects you, right? Your body is not good. It's not good for that. Besides that, when you are eating, right, you have to concentrate in the food, right? So in this case, like Carolina said, do not permit people or your father, your brother, your sister, your son, your daughter to use the cell phone or the tablet when you are eating, right? Okay. Now, thank you, Carolina. Then, Enoch, please. What do you consider a good table manner? Comer con la boca cerrada, ¿cómo podría? To eat with the mouth closed. To eat with the mouth closed. Mm-hmm. Okay, that's a good table manner. Of course, nobody can watch what you are eating. And okay. Yeah, it's disgusting. It's disgusting, right? It's not good, right? Okay. Now, let's go to the next etiquette, because the topic is etiquette. What are some good party when you're in a party, right? Ooh, you're dancing, you're eating, you're hitting a piñata, you're with Cocolito and having some candy. Okay. So what do you consider good party manners? I don't know, Oscar, can you give commentaries about this? Can you give us some examples of good party manners, modales en una fiesta? Buenos modales en una fiesta, right? Can you give us some example, Oscar? Okay, can you repeat that, Oscar? Because I cannot listen very well. I think it's welcome. Ah, to welcome. To welcome invitados. The guest, the guest. Mm-hmm. Yes. To welcome the guest. Very good. Yes, excellent. I will copy this, right? I will copy this because it's interesting, Oscar. To welcome the guests. Uh-huh. So when people are coming to your party, you go and say, "Welcome to my party. Thank you for coming," right? It's a good party manner. Yes, I agree. Totally good, Oscar. Okay, and let me see. Alejandro, can you give us one example of a good party manner? Modales en una fiesta. Alejandro. Do you think, Alejandro, listen, Bad Bunny is a good manner? A good party manner? Alejandro, do you copy? Okay, the question is, what are some good party manners? Modales dentro de una fiesta. Sería, no sé, en una fiesta formal o informal. Any party, cualquier tipo de fiesta. Sería que obedecer al anfitrión. Ah, okay. To obey the anfitrión, right? Is the how do you say anfitrión? Is the guest is el invitado, y the I forgot the word for anfitrión, right? To obey the, I will look for San Google, right? Okay, thank you, Alejandro. Thank you very much. Now, Vilma, I finished with you, right? What are some good manners, Vilma?
in a party? Vilma, do you copy? Okay, I will copy here. Anfitrión. Host, the host. Host, yes, host. Ah, thank you, thank you. The host, yes. Alejandro says to obey the host. If the host says less than, right? So you have to then, right? Yeah, party people, yeah, everybody dancing, right? Yeah. Or if the host says, let's eat cake, okay, everybody eating, right? Let's sing karaoke, right? Oh, yeah, okay. Very good. It's a good manner. Also, do not smoke. Do not drink too much. Do not drink too much, right? Do not fight. Yeah, I have seen many cases, right? People fighting in a party. Yeah. And especially in a party with kids. Pelearse en una fiesta de niños. Come on, what is that? Yeah. That's good. Good idea, right? Now, let's go to the next one. Do you say hi to people even if they are strangers? Beatriz, again, do you say hi even people are not familiar to you? No, never. Never. You never say hello to. Even in the I morning. Know. In the morning, Beatriz, no, never. No. Okay. Hello, good morning. I know, but yes, you say that. No, that's the question. To say hello, to say good morning. Yes or no? The microphone, Jennifer. Jennifer, I mean, Beatriz. Sorry. The question says, do you say hi to people even if they are strangers? Uh-huh. I think hi is for family. Oh, no, I know, but. No, literally. Hi, okay. No, literally. Yeah. Do you greet? Do you say okay, good see. Morning? Yeah. Hello? Of course, all the time. Ah, good. Nice. I like to hear that, right? Okay, and now Jennifer Guadalupe, how about you? Do you say hello to people on the streets, in your office? Jennifer Guadalupe? Okay. Vilma. Okay. No, Vilma, it says, right? En San Miguel está lloviendo, dice. Okay, vamos a ver. I'm sorry, Vilma. Okay, pero Jennifer, no sé, creo que tiene algún problema con el micrófono, creo. Vamos a ver. Alex Enoch, ya estoy aquí, soy aliancista. Sí, aquí está. Jen, voy a estar de oyente porque está trabajando, yes. Thank you, I understand. No, don't worry, Jennifer, está bien, no se preocupe. Solo escúchenos entonces, aquí estamos peleando. Y Jill, ¿cómo va lo del micrófono, Jill? ¿Todavía no? No, oh, sorry. Ok. Ni modo, aunque sean las pulgas, Jennifer, Jill. Uno de $5 ahí, por favor. Ok, good, thank you. Thank you for the information. Now, next question, right? Enoch? Okay. Se le cayó ahí el teléfono. Okay, Enoch. Do you say hi to people even if they are strangers? No. Do you say hello. Good morning? Ah, hello, hello. Hello. Or do you good say morning. Good morning? Ah, okay. Yes, that's good. Mm-hmm. Listen, I take my dog to a walk in the morning, right? So when I meet people, it's 5 o'clock in the morning.
I always say hello, good morning, right? Or maybe when the street is alone, right? Cuando las calles están solas y uno se encuentra con alguien, so. But of course, you're not going to go to Metrocentro, right? And you say, good morning, good morning, good morning, good morning. No. No, right? Going fast. it's impossible, it's impossible, right? Okay, next question. Do you think it's good manners kiss? Here, right? Another person in greeting. Christy, what is your opinion? Is appropriate or no appropriate? Oscar, when I say kissing, it's on the cheek, right? On the cheek. Do you do that? Do you think is appropriate, Christy, or not? No comprendo la pregunta, teacher. Okay. With family members, with your friends, right? Do you usually kiss on the cheek? ¿Te saluda de besos? With people, do you do that? Do you think it's appropriate? No. Puede ser apropiado, pero yo no lo acostumbro. Okay. Do you have sisters, Christy? Sister? No sister. Who is your best friend? ¿Quién es su mejor amiga? Your best friend. Mi hija. Ah, your daughter. Oh, yeah. Come on. So cute. Ya es adolescente. I understand. I understand. Oh. So, but what about your daughter? Do you kiss your daughter on the cheek? Sí. Yes. Ah, okay. Good. So, in that case, you consider it good, right? Nice. Thank you very much. I have another message. Jorge. Okay. Very good, Jorge. So the question is for you, Jorge. Do you kiss people to say hello? No, never. Okay. Normally, Jorge, you kiss women, right? Of course, on the cheek. Family members. Right. Oh, hey, hello. Okay. It's a good example. Hey, who was this? That's your daughter, your wife? Who is that? Your son? No, he's mi pareja. Oh, excellent. Congratulations. Very romantic. Yeah. No, that's okay. Look, claps. Thank you. No, I will. Sorry, this is personal information. Es información personal, ¿verdad? Pero the couple of Jorge, right? La pareja de Jorge, pues ahí lo estaba saludando con un beso en la mejilla, right? Nice. That is good. Nice. And it's romantic. Universal. Okay, very good. So, but we can kiss to friends too, right? Normally, no men to men, right? In El Salvador, no, right? In Russia, maybe. Tal vez en Rusia se saludan de beso los hombres, ¿verdad? But in El Salvador, no. Only friends. In my case, my cousins, my daughter, I also kiss my daughter on the cheek. My sister-in-law, mi cuñada, right? I accustomed to do that, right? But not to all people. In my case, not to all people. Okay, and what about you, Enoch? Yes, Jorge? Jorge, yes? Normalmente, your friend? No, to friend. No. But to the girlfriend, yes, right, Jorge? To the girlfriend, yes. O sea, mi pregunta era, ¿cómo se dice? Novia. Mi esposa. Okay. Your friend sería novia. But wife. Wife. Or my couple. Wi-Fi. No, Wi-Fi. Come on, it's so. Thank you. Wife. Wi-Fi. Okay, let me copy. Wife, you can say my wife. You can say my girlfriend.
my girlfriend, right? And my couple too, right? My couple, mi pareja, right? My couple. Mm-hmm. Okay, good. Now. Yeah, thank you. Anytime. Let's go to the next question, right? Let's go to the next question. Do you let people pass when you are driving? Eduardo, do you drive, Eduardo? Do you drive? Yes, I do. Okay, do you let people pass? Do you understand the question? Okay, good. Nice. Congratulations. Congratulations. And especially at motorcycles. Motorcycles. You permit the motorcycles. Okay, please pass. Oh, nice. Nice. No, aunque no les dé permiso, siempre se van. No, come on. Andrés is listening. Le está escuchando Andrés aquí. Creo que le están tirando algunos por ahí. A Andrés le están tirando, pobrecito. Ahí. Está no, cenando. Pero sí, es lo más común. Por ejemplo, el día de ayer que yo por el trabajo, es algo bien ilógico. Iba el caballero en la moto y atrás creo que llevaba a la abuela porque era una señora de edad. Él sí llevaba casco y ella no llevaba casco. Y iba rebasando a la derecha, le pasaba una volqueta a la izquierda. Hey, hello, o sea, tengan precaución, ni modo, uno tiene que darles el paso a ley, pues, para evitar un accidente con ellos. Salen bien perjudicados. Yeah, but igual con los ajá, but Eduardo, we are not talking about Andrés. Queremos aclarar que no estamos hablando de Andrés, él es respetuoso. No, no. Do you like see the video? Eduardo, I take a video. I take a video. Nice. And Eduardo, the plate, hello. Tomó la placa. Ahí sale la placa y sale la señora. Yo le tomo el video, justo iba delante de mí. Ok. Eduardo. Andrés, yes. Yes, Andrés. ¿Qué tenés contra mí, Eduardo? No. Al ratito un café, Andrés, allá en Ciber. Estoy yendo a El Salvador lunes, miércoles y viernes por la tarde. A las 3:30 quedo libre. Va, avíseme, escríbeme y ahí nos damos un coffee. Eduardo, but that, please try to not hit Andrés, right? Pero trate de no atropellarlo si lo ve ahí. Okay. Good. And motorcycles, I mean, people respect, but some other people, I always tell this, yo siempre le digo esto a los motociclistas, nunca rebasen por la izquierda porque uno no lo ve. Ellos creen que uno los va a ver, pero no, we don't see them, right? Especialmente cuando llegan a las esquinas de las calles, uno no los ve. Okay, good. And don't go fast in the imaginary line, right? No vayan, si van rebasando, no rebasen rápido cuando van en la línea imaginaria que se han inventado los motociclistas, right? Okay, rebasar cuando el tráfico está parado. Okay, that is my suggestion. Esa es mi sugerencia, right? Y además no estorbar. Le sale más caro a uno después. Yes, it's true. Le sale más caro. Usted, Carolina, do you ride motorcycles? ¿Usted viaja en motocicleta? No, pero en una ocasión estaba esperando cruzar a la izquierda. Uh-huh. Y un motociclista rebasó de ese lado, justo cuando yo empecé a mirar. Y la verdad que no lo vi. No, we don't see them. Salió volando. Oh, sorry, yes. Es que ese es el problema, que los motociclistas creen que uno lo ve y a veces no se puede, aunque uno quiera, right? Okay, no, let's continue. The topic is no estamos motorcycle. Hablando de otros, Andrés, no les hagas caso. Sí, no es con Andrés. Él solo viaja en las aceras, sí. Okay, good, let's continue, right? Do you honk? Andrés, ya terminó el pollito, Andrés. Todavía no, chiste. Okay, siga. Ah, bueno, dele. Ok, Carolina, bueno. Carolina, do you honk? Pip, 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 pip. ¿Do you honk? No, eso no me gusta. Más que para una señal como de gracias. Ok, pero very no me gusta. Ok, very good. How about you, Eduardo? Do you honk? No, teacher. No, you don't, right? Okay.
Yeah, I only do that when we see pedestrian, right? Cuando hay un pasaje, ¿cómo se dice en español? Pedestrian, un transeúnte, un peatón, yes. Sorry, I forgot the word. Peatón, yes. Christy, do you drive, Christy? Do you drive? No, you don't drive, right? And Enoch, do you drive? No. No, teacher. No, no, por el momento, no. Okay. So only Eduardo, right? Carolina. Ah, this is the video. Look, veamos ahí a... Casi no se ve, Eduardo. Quizás, no sé. Lo aleja un poquito la cámara, a distancia media, tal vez. O tal vez si le reduce la luz, Eduardo. Si no, solo se ve la iluminación, ¿no? O compártalo ahí al grupo, mejor. Ahí vamos, lo que no se debe hacer. Ir con la abuelita y la abuelita hace un casco y usted sí protegido, ¿verdad? Yes. No, another, Eduardo, another common thing is, I hate that, believe me, I hate that. Si pudiera me bajar y le dieran su chancletazo al motociclista, por eso. Pero when they travel with babies. Como comercial. Cuando viajan con, Eduardo, cuando viajan con bebés. O un niño en medio, ¿no? Es la mamá, no, el niño como y el comercial. Experiencia propia. Yo vivía en Zacatecoluca. Y ahí por el desvío Chenichén está la Texaco. Y hay una quebrada entre la Texaco y la Puma. El inteligente de policía hizo un retén ahí. Estaban deteniendo y deteniendo los vehículos. Detuvieron un pick-up con barandal. Atrás de él iba una motocicleta. Iba, creo que la mamá, porque el chamaco decía la mamá. Y él, cuando detuvieron al pick-up, intentó pasar. ¿Verdad? Pasó normal por su lado izquierdo, donde debía rebasar. Pero al hacer la maniobra, topó en el barandal del pick-up. Y se cae, y cae la mamá. Literal, señores. El vehículo que venía de frente a ellos, que usted venga saliendo de Zacatecoluca para San Juan, le pasó la llanta de atrás encima del casco de la señora hasta rebotó. Y el chamaco lloraba y le quitaron el casco a la señora y le salió un chorrito de sangre bien finito del oído izquierdo, derecho, no recuerdo. Y los policías no querían ni moverla ni levantarla. Y él lloraba, lloraba y le decía, no mamá, ayúdeme mi mamá. Hasta que llegaron unas personas que iban despacio y la agarraron a la fuerza y la echaron al carro. Porque la señora tenía el chorrito por imprudencia del motociclista. Como yes, comercial, les digo, eso para mí fue triste porque yo sí lo vi y lo viví en carne propia en ese momento. Very hard, right? Very hard. It's the real life, es la vida real, yes. So be careful. Repetimos, no es con Andrés la cosa, no es con Andrés, yes, please. Clarify. Okay, let's continue with the next one. Let's continue, right? Next question. Is ladies first a polite idea or do you think it's sexist? Beatriz, do you understand the question, Beatriz? I think it's polite. It's polite. Okay, good. Enoch, polite or sexist? No sexy. Polite. No sexy. Sexy is different. Sexist, you know? Sexist, polite. What's meaning? Sexista. No, it's polite. It's polite, yes. Me too. Polite. Okay, my opinion about ladies or women in general is that it's like children and elderly and women, right? They are in another group. Las mujeres, los ancianos y los niños están en un grupo especial. No es que sean indefensos, no, sino que, digámoslo así, son por menos términos de físicas, de protección. Ajá. Ah, yes. De, I mean, it's like no es que los hombres seamos mejor que las mujeres, sino que somos físicamente más fuertes. Entonces tenemos, dijéramos, como una pequeña ventaja en la vida, en ese sentido. Realmente es como que digamos que el hombre está para cuidar y proteger. Yeah, sí, right. En el aspecto de familia, digamos. ¿No? Ajá, so to paternal women, y eso. Ajá. Elderly and children, right? Mujeres, niños y ancianos. So we have to protect. So we say, lady first. Okay. What is your opinion, Oscar? Polite es algo amable o es darle más importancia a la mujer? What do you think, Oscar?
How is it sexist? Oh yes, I agree with you. But the new generation, right, Oscar? The new generation says, because this is a question of a gentleman in the past, right? Las nuevas generaciones, no sé si es la idea que le copio a Oscar, ya no hacen eso, o sea, es decir, que el hecho que sea mujer me vale, yo voy a pasar primero, right? Porque yo tengo el derecho y punto, right? So maybe that's... Sí, no sé si hice bien la respuesta, pero a mi punto de vista ahora todo consideran que es sexista si uno hace algo que se hacía anteriormente, pues, I understand. O algo por el estilo. Totally agree. For example, when I ride the bus, I see the ladies with a child in his hands. And the men? And I put it, okay. Please correct. Yes, I understand what you mean. Yes, today is very different, right? And people are with the cell phone in the bus, right? Just with the cell phone. They don't pay attention. If you need help, they never help, right? Okay, good. Now let's go to the last. Continue with the same topic. I will make the question to Carolina, please. It is a good etiquette men do things for women. For example, open the door of the car, give flowers, give chocolate, help in the supermarket. Do you think it's a good etiquette, Carolina? I think that is good. You think it's good? It's good. Yes. Okay, nice, nice. I agree with you. Now, Jorge, what do you think? It's a good etiquette that you help women in general, or that you are polite with all the women? In general. Okay. Okay, very good. That's it, right? And okay, that's it, right? So we finish. This is the presentation of yesterday. And now I have this riddle, right? Riddle. Adivinanza. I speak without a mouth and hear without ears. I have no body, but I come alive with wind. Right? Hablo y no tengo boca. Oigo y no tengo oído, right? No tengo cuerpo, pero tomo vida con el viento, right? What am I? Is that tongue or lengua? The tongue. Okay, another opinion? Último, teacher, lo último no comprendí, pero... But I come alive with wind. Tomo vida con el viento. Eduardo says the tongue, la lengua, right? The tongue. So, Enoch, what do you think? What is it? Jorge? What is it, Jorge? Una nube. The cloud. Una nube, una nube. Okay, the cloud. No, it's not the cloud, sorry. It's not the No, tongue. No, yo estoy en las nubes, no logro comprender. Okay. I will say in Spanish. Sí, entiendo lo que dice, pero no logro dar una definición. Okay, Jorge. Don't worry. It's not the dinosaur. No. Okay. So, do you want the answer? The answer is... Ta-dan. The echo. Ya lo había escuchado, es cierto, pero en español, pero de diferente forma, parafraseada. Yes, it's true, right? So I speak without a mouth and hear without ears. I have no body, no tengo un cuerpo, but I come alive with wind, right? El viento me ayuda, right? Okay, class, that's it. That it was the presentation of yesterday. I will take the attendance. Vamos a tomar asistencia.
Okay. Let me see. This is class number 15. Yes, it's class 15, right? Enoch? Here. Cristina? Present, teacher. Carolina? Present. Esaú? Present. Elizabeth? Mándeme el mensaje, Elizabeth, por favor, al chat. Jill, también me manda el mensaje. Giovanni. Beatriz. Present, teacher. Jennifer Guadalupe, me manda el mensaje, por favor. Jorge. Here, teacher. Eduardo. Present. Karina. Karina tuvo problemas con el internet. Alejandro. Thank you. Manuel. Mario. Andrés. Oscar Andrés. Bueno, ahí está. Present, oh, yeah, thank you. Ahí le había escrito ya. Ah, perdón, perdón. Sí, sígale, sígale ahí. Oscar. Thank you. Patricia, ya le tomé la asistencia, pero igual, mándeme el mensaje ahí para que quede por escrito. Esmeralda. Vilma, que está de oyente también, Vilma. Ok. Good, vamos a ver. Voy a pasar los mensajes para que quede grabado en la... Quede grabado en el video, ok. Comienzo con Elizabeth, presente, muy bien. Jennifer Guadalupe, presente. Oscar Andrés, presente. Ajá. Patricia, presente. That's it, right? Ok, good. Now... I will give the presentation for tonight's presentations. Okay, 15 here. Sorry, permítame, chicos, que no puedo compartir la presentación, déjeme ver. Okay, hoy sí. Here, right? Okay. Perdón, que me está fallando aquí la habilidad, hoy sí. Ahí estamos. Okay, ladies and gentlemen. Welcome to this class. Today is Friday. And the topic for today is review. Vamos a hacer un repaso y vamos a practicar. Yes. Today, May 15. No, no estamos mayo 15, es junio. Sorry. Estamos algo atrasadito, ¿verdad? Qué oso, permítanme, vamos a corregir esto. ¿Cómo que mayo? June. Antes de que se me olvide, quiero felicitar a los papás del grupo. El día de mañana están celebrando su día, ¿verdad? Así que espero que reciban muchos regalos de sus esposas, de sus hijos, ¿verdad? Aunque sea unas pupusitas que los inviten por ahí. Ok, now. Inglés corporativo, INSAFOR. No, sorry, esta presentación no es de acá. Perdón, esta presentación no es de acá. Perdonen, chicos. Aquí vamos. Que tengo abiertas varias ventanas, por eso no.
van a disculpar el oso aquí. Okay. Tengo muchas ventanas abiertas, permítame. Okay, hoy sí. Sorry. Cerré sin querer, entonces. Cerré el archivo sin querer. Ni modo, vamos a tener que abrirlo. Van a disculpar que hoy sí me está fallando el pulso. Inglés corporativo. Básico 3. Hoy sí, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos abierto. Ajá. Sí. Perdón, 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 que lo estoy haciendo esperar. Ahí está, hoy sí. Vaya, hoy sí, ya lo tengo listo. Ya lo tenemos listo. El Wi-Fi. El Wi-Fi. Vaya, aquí estamos. Vaya, hoy sí, por favor, si tienen alguna... Porque hoy sí le... No, se movió. Le estaba fallando aquí. Vamos a ver. ¿Cómo se tarda? Vamos, 3 minutos para reiniciar. Hoy sí. Ahí estamos. Ok. So, today is June 16. Hoy sí estamos correcto, ¿verdad? June 16. And today is vocabulary practice. Así se llama la unidad. Vocabulary practice. Vamos a practicar sobre el vocabulario. And the topics of cool, should, etc., right? Good. Now, class. How to use could you? One of the ways to start a request is with could you, right? Una forma para hacer una petición es... usando could you. Example, right? Could you give me something for a call? Sure, sir. Could you give him some pupusas? No problem. Could you give Andres some chicken? Sure. Excellent, right? Now, let's practice. Create questions using could you. I'm sorry. Comb my hair, right? Okay, teacher. Participants. Yes, Enoch, you're teacher, the first. No estoy viendo la presentación, solo estoy viendo ahorita PowerPoint con solo, la parte dividida. La lámina. No, sí. O sea, está la presentación tal cual, sin una presentación en sí, sino que la diapositiva. Puedo observar la mano izquierda y la diapositiva principal se observa en grande, pero no es la presentación. ¿Y aquí, ahorita? No. Bueno, entonces vamos a hacer algo especial aquí. F5. Ok. ¿Y ahora, Enoch? No lo visualizaba aún. Lo mismo, ok. Permite. No sé si ustedes la visualizan. No, voy a... porque también no sé si es mi voy a cerrar, o algo. No, voy a cerrar aquí, permítame. Voy a cerrar. Es que desde el principio creo que
que no les presenté bien la diapositiva. Ok, hoy sí vamos a abrir normalmente. Ok, ahí estamos. Hoy sí me ha fallado la tecnología, me van a poner cero. En la evaluación me va a poner cero. Ok, hoy sí, compartir. Y espero que hoy sí se pueda ver. Ok. Yes, Enoch. Yes, teacher. Hoy sí, ok. Thank you. Thank you very much. Now, let's go to the could you, right? Esto sí lo ven, could you. ¿Ya se movió la diapositiva, Enoch? Yo sí la he observado. Sí, los compañeros. Vale, muy bien. Ahora sí. Ahora sí, el fin. Sorry. Ahora vamos al ejercicio. Enoch, please. Do me a favor, Enoch. Create a question using could you, using the expression comb my hair. Ready? Okay. Could you comb my hair? Could you comb my hair? Comb my hair. Good. ¿Podrías peinarme el pelo? ¿Podrías peinarme? Hair es cabello. Yeah, that's it, right? Hair. Okay. Could you comb my hair? That's it. Spell your last name. Spell your last name. Okay, give me a second here. Cristina, please. Could you spell your last name? Could you spell your last name? Could you spell your last name? Okie dokie. Next one. Carolina, please. Number three. Could you tell me about your family? Could you tell me about your family? Could you tell me about your family? Nice. Okay. Next one. Number four. This is Esau. Help me, Esau. Could you fix my car? Could you fix my car? Good. So these are good examples on how to make, you know, a request using could you, right? Nice. Congratulations. Now repeat after me, please. Repeat after me. Could you comb my hair? Could you spell your last name? Could you tell me about your family? Could you fix my car? Could you give me some pupusa? Ah, no, sorry, this is not. Okay. Nice. Now, the other topic in this unit, number three, was would you mind? Another way to start a request, otra forma de comenzar con un, para pedir un favor, right? Request, is with would you mind? Es algo así como, ¿te importaría prestarme el carro? ¿Te importaría darme $10? ¿Te importaría terminar la plataforma? Sorry. Okay, good. So, would you mind? Plus ing. Example, would you mind keeping your dog inside your house? Especialmente si el Chucho es bien enojado, ¿verdad? Entonces, not a problem. Would you mind not parking your car in my place, please? Of course, right? Good.
Hola, teacher. Perdón que no había entrado hasta ahorita. Hello, Mario. Welcome. Gracias. Welcome. Se perdió la gran pelea de las motos, Mario. Sorry. Que estaban vendiendo motos a bajo ahí. Precio. Mucha oferta. Por ahí estaba, ¿cómo se llama? Un alumno. No sé, creo que Andrés, algo así se llama el chico ese, que estaba vendiendo motos. ¿A cuánto tiene una Harley Davidson? Ya oyó, Andrés. Ya sacado. It's very expensive. Hello, hello. Por ahí están pidiendo una Harley Davidson. Harley Davidson is very expensive. Expensive. Fíjate que fui a ver una hace como 2 semanas y está ya aquí en el país, ya. Uh-huh. En 4,600 la tienen, pero hay que gastarle porque, ¿cómo es traída? Es de repararlo. Mario, ¿ah? My recommendation is a car, Mario. No Harley Davidson, car. No, no, yo car, sé, en moto yo quizá chocaría unas 5 veces. Okay. Solo. No, hombre, solo no creas. En el primer día. No, hombre. Chocarás con estilo. Chocarás con estilo. Would you mind giving me a Harley Davidson? Yes. Okay, good. Let's continue, right? Create requests using would you mind, right? Who's next in the list? Let me see. Giovanni? Giovanni? Hello, Giovanni? Perdón, no sé si Giovanni estaba participando. No, ¿verdad? No, no, no está, Giovanni. Entonces, Beatriz, please help me, Beatriz. Okay. Would you mind help me with my homework? Would you mind help me with my homework? That is okay, Beatriz? Yes? I think there is a 2 after mind. After mind, we have help or helping, Beatriz? Helping. Helping, correct. Helping, right? Ah, sorry. Helping me with my homework. Excelentoso, Beatriz. Now, let's go to the next one. Oh, yes. Yes, Oscar. There is an end. Yes, sí, sí, es cierto. Sorry. No, esta no es mi noche. Hoy me está yendo mal. Permíteme. Ahorita corrijo, Oscar. Thank you, thank you. Ahorita corrijo, permítame. Qué oso. Primero con la presentación y ahora con el spelling. Les estoy fallando. Les estoy fallando. Ok, vamos. Would you mind? Would you mind helping me? With my homework. Please, this doesn't include cheating on the platform, right? Recuérdense que este would you mind no incluye pasarse la respuesta de la plataforma, ¿verdad? Eso es hacer trampa. Okay, would you mind helping me with my homework? Thank you very much. Now, next one. This goes to Jorge. Please, Jorge Alberto. Remember, yes, it's negative. Sí. Jorge, remember it's negative, right? Negative. Ese día, could you mind? Don't speak so slow. Would you mind? Doesn't. Doesn't.
expect it? So loud. So loud, right? Okay. Commentaries class, commentaries. Do you agree or disagree? Speaking, excuse me. Okay, very good. Thank you for the correction, right? And one more thing, Jorge. I will tell you because it's difficult. Le voy a decir porque esta parte es difícil. In this case, you not say doesn't or don't. You say only not. Would you mind not speaking so loud? In negative, you use only not. Remember, Jorge, that in simple present, yes. In simple present, you say don't speak, doesn't speak. But here in this topic, you say, would you mind helping me? Would you mind not speaking so loud? Yeah. Okay, thank you, Jorge. Yeah, thank you, teacher. No, thank you for your participation. I like it, right? Now, let's go to the number three. Lend me $20. Prestarme $20. Ah, ya no regresaron. Okay. So let me see. Jorge and Eduardo, please help me, Eduardo. Help me, please. Would you mind let me... Would you mind? Let me my $20. Let me $20. Okay. Now, Eduardo, look. Would you mind helping? Would you mind not speaking? Would you mind? I say that letting or letting. Lending. Lending. Lending, yes. Very good. ING, right? ING. Thank you. Thank you very much. Perfect. I like it. Thank you. Eduardo. Now, who's next after Eduardo? I have Alejandro, please. Help me, Alejandro. Give me a second here, right? Turn the lights on. Seria, would you mind? Would you mind? Not turning. Uh-huh, would you mind turning? The lights on. Thank you, Alejandro. Thank you very much. Good. Class, repeat after me, please. Repeat after me. Would you mind helping me with my homework? Would you mind not speaking so loud? Would you mind lending me $20? Would you mind turning the lights on? Good. Thank you very much. Now let's continue with the next part. We review now could and would you mind, right? Could you and would you mind? Teacher, now, yeah? Mario? La traducción de la última oración, ¿cuál sería? ¿Te importaría apagar las luces, encender las luces? ¿Te importaría encender las luces? Yo había escuchado lo de turn on, eso no... Ajá. ¿O en qué caso se pone unido y en qué caso se pone separado? I will explain, right? No le puedo dar ahorita un detalle específico porque el listado es de cientos, creo, de cientos de verbos que se separan y hay otros que no se separan. Lo que sí le puedo decir, Mario, es que el verbo, estos cuatro, mire, que comienzan con turn, turn on, turn off, turn up,
Y es como bajarle el volumen, ¿no? A una, al ventilador, al televisor, al turn down and turn up. O al revés, si le gusta la música, pues, hey, subirle el volumen, va, turn up. Todos estos sí son separables. Y le voy a poner el ejemplo acá. I can say, would you mind, como el verbo turn se transforma en ing, le agregamos, turning the lights, así lo hemos escrito, ¿verdad? Turning the lights on, quiere decir que el phrasal verb, así se llaman, Mario, phrasal verbs, se puede separar, pero también podemos poner así, mire. Would you mind turning on the lights? Quiere decir, Mario, que the lights, the fan, the TV, o lo que, cualquier nombre que usted quiera, puede ir en medio del phrasal verb, en medio del phrasal verb, o después. Podemos decir, would you mind turning the lights on? O podemos decir, would you mind turning on the lights? Además, también podemos usar object pronouns. Así, mire, Mario. Turn them on. Would you mind turn them on? Y como ya sabemos que them se refiere a las luces, no necesito poner las luces, solo pongo them. ¿Ok? Otro pronombre que podemos poner aquí, si la luz, si solo es una luz, it. Turn it on, right? Turn it on. ¿Te importaría encenderla? ¿O te importaría encenderlas? Turn them on. Lo que sí no podemos, Mario, es, si usamos los object pronouns, ponerlo al final, mire. Turning on it. No, esto es incorrecto. Entonces, en este caso, Mario, con los phrasal verbs, que es un verbo más una partícula, y esa partícula generalmente es una preposición, podemos poner en medio lo que sea. Turning the TV on. Right? Podés encender la tele. O al revés. Podés apagar la tele. Mire. No, teacher, no quiero poner la TV en medio, quiero ponerla después. Ah, bueno, está bien, no hay problema. Hagámoslo. ¿Sí? Turn off the TV. Y en este caso, como estamos viendo el would you mind, en lugar de turn off, decimos turning off. Porque la regla dice que hay que agregarle ing después del would you mind. ¿Understand, Mario? Sí, todo claro. Gracias, teacher. Okay, you're welcome. Class, any question? ¿A los demás les quedó claro? Sería que el turn off es inespecífico. Yes, you can turn off many things. Usted puede encender o apagar varias cosas. El aire acondicionado, el carro, el televisor, las luces, el ventilador, la suegra. No, sorry, excuse me. Oh, perdón, ese ejemplo. Yes. La cocina, yes, de stove. Yes, excellent. Teacher, y este ING también se coloca cuando es hold your mind también, ¿verdad? Sí, aquí está el ejemplo, ¿ves? Would you mind, mire. No, hold. Would you mind, no. Could you? Ajá. Would you know? Ya vimos los ejemplos. Le voy a poner otra vez para que lo vean, permítanme. Pero es que no podemos decir could you mind. Podemos decir would you mind. Pero sí podemos decir could you. Vaya, ahorita le enseño. Could you please? Aquí está, mire. Ajá, could you please. Aquí está, mire. Could you give me something? Vea el verbo give.
el verbo give, no es giving. Sí, yes, yes. Es give, es la base. En cambio que el otro, sí se puede, man. Sí se puede. Permítame. I remember. You remember now, right? Very good, Enoch. Look, would you mind not parking? Would you mind keeping? The first one is affirmative, the second one is negative, right? Not parking. Okay. Now let's continue, right? Should. Should. When do you use should, class? You use should when you want to give. Oh, sorry. No, esta noche no, definitivamente esta noche no me está saliendo nada bien. Okay. It's a way to give a suggestion. Una sugerencia, un consejo, right? About something that is. No, perdón, es que aquí tenía que enseñarles primero el afirmativo, perdón. No les digo, pues, de repente. Okay. Vamos a tomar un respiro mejor, ¿verdad? Energy, come back to me. Goku, help me, please. Okay, now, affirmative, should. It's a way to give a suggestion about something that is appropriate. Es una forma de dar un consejo sobre algo que es correcto hacer, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, you should drink a lot of water. Deberías tomar un montón de agua. You should drink a lot of water. Or he should exercise every day. Up and down. Up and down. Exercise, right? They should study, of course, they should study English. Pirulai should walk. Should walk more frequently. So we have the subject, the modal should, and the base form. Aquí también nos ponemos ING, miren, no van a poner, you should drinking, you should drinking, no. O you should drinks. Mm-mm. O you should drank. No. You should drink. The base form, la forma base del verbo, okay? Now let's go to make an exercise, the negative, right? The negative. It's a, cuando es shouldn't, es lo opuesto, ¿no? Give a suggestion about something that is not appropriate. Dar una sugerencia sobre algo que no es correcto hacerlo. Por ejemplo, comer pupusas sin salsa, ¿no? Comer pupusas con el tenedor, ¿qué es eso? ¿Dónde has visto eso? Comer pollo campero con tenedor, no. Please. No, somos salvadoreños, ¿no? You shouldn't eat chicken with your hands. No, I mean with the fork, sorry. You shouldn't eat chicken with fork. You shouldn't eat pupusas with fork and knife. No, with the hands, right? Example, Pedro shouldn't litter on the street. Pedro no debería tirar basura en la calle. Bueno, ni Pedro, ni Juan, ni Judas, ni nadie, ¿verdad? No litter. My brother shouldn't say mean words. Mi hermano no debería decir malas palabras. ¿Sí? Aquí nadie dice malas palabras. No, no creo. The man shouldn't use drugs. Ese hombre no debería usar drogas. And Paz shouldn't play that bad. Paz no debería jugar tan mal como lo hace, ¿verdad? Yeah. Todo el mundo llega al quiteño a darle duro al pobre Paz. Ni modo. Hay que ayudar. Ah, okay. Very good, Jorge. Okay. Good. Now, let's go to the examples. Let's go to the exercise. Write sentences with should and shouldn't and use the could, right? Who's next? ¿Quién me va a ayudar ahorita? Vamos a ver, vamos a ver. Jorge ya me ayudó. Eduardo, sí. Mario, teacher, Mario, ajá. Ah, justo. Ah, okay, Mario. Y me tocaba.
Le quería hacer una consulta sobre la estructura. Aquí también cambian, igual que en el world, por ING. No, I will explain. Voy a ponerle tres oraciones aquí, miren, Mario. Number one. Could you help me with my car? Could you help me with my car? Other example is, would you mind helping me with my car? Okay, and should you help me? Aunque no es común hacerlo en forma de pregunta, pero vamos a hacerlo en forma de pregunta. Should you help me with my car? Como es una sugerencia, ¿verdad? Es una sugerencia. En cambio que los otros, está pidiendo un favor, mire. En el caso que usted pida un favor, puede usar could you y puede ser would you mind. Pero el could you es bien amable, es súper amable. Pero el would you mind es el más amable de todos, ¿verdad? Más si usted le agrega please, would you mind help? ¿Sí? En cambio que should es una sugerencia. Sugerencia. Y las personas al hablar suelen ser amables. Of course. Sí. Mire, en Estados Unidos hay muchas personas amables, pero también hay personas que no son muy amables. Lo que he escuchado yo, porque yo solo viajé una vez a Estados Unidos, a Miami, por cierto, y solo estuve un ratito en Estados Unidos, ¿verdad? Porque íbamos de tránsito, íbamos para Europa, para Roma y para Francia, fuimos. Pero en Estados Unidos lo que he escuchado es que las personas de color no son muy amables. En general, no todo, ¿verdad? Porque hay gente que es muy amable. Y también hay muchas personas en algunos estados que tampoco son muy amables porque son... ven de una forma diferente, dijéramos, a los latinos. ¿Sí? Entonces... sí se usa este cuyo y guyo, pero así como en El Salvador no hay gente que no es amable, ¿verdad? Pero hay mucha gente, así como ustedes, que son muy amables. Entonces, así como usamos por favor, ¿podría usted ayudarme? ¿Eh? Mire, me hace el favor de ayudarme. ¿Eh? Así hablamos los salvadoreños. Entonces, lo mismo que sucede aquí en el país, Mario, sucede en otros países. Hay mucha gente amable, pero también hay gente que es muy, muy ruda. No le gusta ser amable, ¿verdad? Entonces, mi respuesta es sí, hay mucha gente que usa esta estructura en la vida real. Could you y would you mind? ¿Ok? Ahora regresamos ya a la clase. Any other question? No, ok, let's go. ¿A quién le tocaba? Vamos a ver. Alejandro ya me ayudó, Alejandro. No, ¿verdad? Ok, vamos con Alejandro entonces. Ok, Alejandro, we. Pero Alejandro, en el ejemplo que vimos, ¿era go o going? Go. Go, right. We should go out for dinner tonight. Thank you, Alejandro. Very good. Excellent. Now, next one.
Okay, number two. After Alejandro, I have Luis Alejandro, Manuel, no está ahora Manuel. Ah, no, Mario. Alejandro ya había compartido. Bueno, ni modo, le tocó doble a Alejandro. Good. Ya estaba Mario, ahora viene Andrés. Andrés, please, help me. Number two. Mr. Hernández Mendoza, ready? Hello, hello, hello. Number two, Andrés. Voy a usar sería he should. Okay, Andrés, he should or he shouldn't. Voy, pero me estoy descifrando la oración. Yeah, no problem. Take your time. He shouldn't, correct. He shouldn't not go. Okay, because you say should, when and Andrés, when you say shouldn't, you include not. Ya va el not include, ya no tiene que decirlo. Correcto, sería he shouldn't go to the movies every day. Okay, he shouldn't go. Él no debería ver las películas todos los días, ¿no? Uh-huh. Okay, thank you, Andrés. Thank you very much. Next one. Bueno, Alejandro lo puse a hacer dos oraciones y ni protestó. O sea, que lo felicito, Alejandro. Congratulations. Now, after Andrés, we have Oscar. Oscar, help me, please. Number three, Oscar. Okay. He should take a nap this afternoon. Okay, excellent, Oscar. She should take a nap this afternoon. Debería tomarse una siesta, ¿verdad? Tarde. Yo creo que esa es obligación, ¿verdad? Okay, good. ¿Dónde es el cafecito con el pan y una siesta? Debería ser una ley en el país. Okay, now, after Oscar, we have Patricia, no. Esmeralda, ¿ya está con nosotros, Esmeralda? No. Yes, yes. Excelente. Thank you, Esmeralda. ¿Ya tiene ratitos de estar en la clase, Esmeralda? Sí, me conecté como a las 10 a las 9, creo. Ah, vale, muy bien. Entonces ya sabe lo que estamos haciendo, entonces. Ok, number four. Ok. Sería my daughters. Sería children go to bed at 11 o'clock. O'clock, right? 11 o'clock. My goodness, Esmeralda, congratulations. Nice, I like it, right? Now, class, repeat after me, please. Number one, we should go out for dinner tonight. He shouldn't go to the movies every day. She should take a nap this afternoon. My daughter shouldn't go to bed at 11. Okay, now let's continue. Yeah.
Ah, faltan más aquí, ¿verdad? Ok, pero vamos a hacer una cosa. Fíjense que ya no me va a alcanzar el teacher. Tiempo. Yes. Would you mind meaning? Ay, se me fue la palabra por estar pensando en la oración. Would you mind? Era, would you mind meaning? Una de las palabras que estaba de último, de la cuarta oración, había una que era daughters. Ajá, mis hijas. Ah, daughters. Okay. Daughters, okay. No, daughters. Daughters. Mm-hmm. Okay. What belongs to you, but other people use it more than you? ¿Qué es lo que les pertenece a ustedes, pero otra gente lo usa más que ustedes? Es de ustedes, pero la otra gente lo usa. My name. My name. Ya le había preguntado esta, Enoch. No, ¿verdad? Yes. No, teacher, pero en español ya la he escuchado. Ah, ok. ¿Qué es lo que es de ustedes, pero la otra gente lo usa más que ustedes? Your name. Jorge, Esmeralda, Enoch. Carolina, right? Okay, very good. Now let's go to the manual. Entonces vamos a trabajar en el manual, chicos. Perdón. Vamos a trabajar en el manual. A ver si no me equivoco, déjeme ver. Creo que este es. No, aquí estamos. Okay. That's it, right? Permítame, me voy a ubicar en la página. Yes, aquí estamos. Story. Yes, here. Page number 37 is. 37. Okay. Vamos a ver si logramos abarcar. No, ni modo, tiene que ser más pequeño. Yes. Ok, aquí estamos. Más pequeño todavía, espero que no les afecte mucho, ¿verdad? Ahí estamos. Ok, good class. Here we have some words. Look, etiquette, guidelines, polite, manners, regards, punctual, latecomer, behavior, salutation, and subject, right? Regard means saludo, right? Regards. Latecomer means los que llegan tarde, right? Behavior is comportamiento and salutation is saying hello. Subject is el tema, right? Okay, so what are you going to do? Please circle here. Quiero que me encuentren las palabras en la sopa de letras. Yes? Hola. No, please. Usen el lapicito. Vamos a usar el lapicito. Dele clic al lapicito, por favor. Y ahí le va a aparecer esta opción. Mire, un cuadrito donde dice dibujar. ¿Sí? Ahí le va a aparecer ese cuadrito. Voy a encerrar cualquier palabra sin sentido, pero aquí le voy a encerrar. ¿Ve? Ahí está, ¿ve? Está el lapicito, le dan clic, les aparecen unos comandos y dentro de los comandos aparecen texto y a la par del texto aparece dibujar.
En dibujar van a encontrar un rectángulo. Le dan clic y ya pueden hacer esto. ¿Ok? So, the words are etiquette, guidelines, polite, manners, regards, punctual, latecomer, behavior, salutation, and subject. Ahí estamos, ya comenzamos a escribir. Muy bien. Muy bien, Esmeralda. Teacher, en móvil, no, en móvil no puedo tener esta figura, solo me permite marcador y lápiz. ¿Y el lápiz? ¿Puede escribir con el lápiz? Sí, aunque debido a que mis dedos son muy gruesos, no, no me deja controlar muy bien en dónde estoy presionando. Sí. Sí, igual yo por eso solo hice las líneas, pero ahí está la palabra. Ok, vamos a ver. Ah, ya la vi. Le voy a ayudar yo entonces, porque yo estoy en mi compu. Vamos a ver. Le voy a ayudar aquí. Donde dice dibujar, le doy clic y ahí me aparece un rectángulo. ¿Esta es? Yo hice la que está a un costado, la de las líneas rojas. Ah, ok. ¿El verde quién lo hizo? Bueno. Creo que ese fue Enoch. Creo. No fui yo. Es que no me da miedo porque si no va a manchar. Ok, tenemos aquí. Yo hice los verdes. Esa sombra al lado dice está puntual. Puntual. En el celeste. No, donde dice puntual, no. En la que está al lado, en la que está al lado. Lo que pasa es que no la puedo poner encima. Ah, vaya, entonces se lo voy a poner. Ajá. Yo. Pero es que está al revés, ¿verdad? Lo voy a poner sobre la palabra. No, yo mejor se lo voy a poner. Le voy a ayudar aquí, permítame. Ajá. Aquí teacher, está. Solo que hay algunas palabras que están de abajo hacia arriba. Ok. Esa, ajá. Tal vez sería mejor el marcador. Y al lado porque está regard. Al lado de esa, de puntual está regard. De la L hacia abajo. Ok. Ahí. Regards. Ok, very luego, good. Dos columnas. Después está manners. Ok, y aquí el chico o chica que está en verde está haciendo muy bien su trabajo. Aquí ha puesto. Yo estoy haciendo los verdes, teacher. Ok, polite. Pero no me sale. Sí, solo salen los dibujitos. Los que están en la compu sí le salen. Ah, ok. Yo puse con marcador ese que dice... Behavior. Salutation. Salutation, ajá. Yo puse el behavior. Aquí es... Sí. Salutation. Vamos a ayudarle aquí en salutation. Aquí está manners. Aquí, remove. Ahí le acabo de poner también, teacher, etiquette. Etiquette, vamos a ver. Etiquette. Sí, es la base. Sí, aquí. Esa. Etiquette, good. Y la otra es... Latecomer, ¿verdad? El que ya está. Vamos a ver, Enoch, ¿cuál me quiso poner ahí? Expertise. Es expertise. No, but the word expertise no is not in the list, right? Esta es Guidelines. Vamos a poner color purpurita y púrpura. Guidelines.
Okay. 40 pages, teacher. Thank you very much. Page 37. Page 37. In the manual. Page 37. Congratulations. Congratulations. Okay. And to finish, el último cuarto de hora, vamos a ir a trabajar en grupos. Right? Solo voy a dejarme borrar esto. Okay, good. Okay, page number 37. Page 37, right? Lo que nos alcanza el tiempo ahí, ¿sí? Si quieren, me le hacen un screenshot. En dos partes lo vamos a hacer para que nos alcance el... Ah. Ok, ahí está el primero. Háganmelo un screenshot, por favor. Vamos a quedar trabajando los últimos 15 minutos en grupos. Y después rápido regresamos a decir las respuestas, ¿ok? ¿Ya le hicimos screenshot? Ok, si no, sacan su manual. Page number 38. Página 38, page 38. ¿Ya? Ok. Vamos al siguiente. Ok, ahí háganme el screenshot, por favor. Ok, very good. Vamos a hacer tres grupos. Recuérdense que hay varios que están de oyentes, así que ahí pues solo me los tienen de oyente. Ok, aquí van los grupos, ¿sí? Ok, group number one. Apunten ahí qué grupos están, porque a veces les olvida, ¿sí? Vamos a ver. Carolina. Esaú, Elizabeth, que está de oyente, Beatriz y Mario. Group number one. Group number two. Alejandro, Cristi, Jorge, Oscar en Esmeralda. Group number three. Patricia está de oyente, pero ahí está en el grupo tres. Enoch, Eduardo, Jennifer. Jennifer está de oyente. Y Andrés, right? Grupo número 3. Ready? Okay. Here we go. Eduardo, please, dele unirse, Eduardo, please. Eduardo, please. La primera no la encuentro. La segunda la encuentro yo, que es pregunta, pero tendría que ir primero el could. Could you feel, could you feel this purchase order? Could you feel?
Could you feel? Would you spend it? Ok, de la primera. En la primera, ¿alguien encuentra algún? No recuerdo si es con el Would You Mind o con cuál es que lleva el ING. Pero la tercera sí sé que está mal, porque Would You solo, bueno, sería el verbo normal. Number one is correct. Ah, ok, cool. Solo son tres errores en todas las preguntas entonces, teacher. Yes, three mistakes. Quiere decir que hay tres equivocadas y dos correctas. Tres equivocadas y dos correctas, ¿ok? Teacher, solo yo me quedé con esa duda. El would you mind es el que llevaría el verbo con ing. Yes. Ok, entonces acá estaría mal la tres y luego la cinco también, la cinco. ¿Verdad? Porque sería could you come. Okay, ahorita lo pongo. A las 5 le faltaría el 10. El verbo en su base. Sí, pues sí, eso está mal. There are 3 incorrect and 2 correct. Hay 2 correctas y 3 incorrectas. ¿Yes? Ah, pues sí. Ah, pues está okay. Bien. Good, excellent. La 1 y la 4 tenemos correcta. Ajá, 1 and 4. Sí. Cling. Y las demás son incorrectas. Correct, very good. Ok, vamos al ejercicio 4 entonces. Pueden compartir aquí, pueden compartir el archivo, no le han dado screenshot. Yo lo tengo impreso. Ah, ok. Yo tengo el material. Excellent. Okay. Yo igual. Bueno, ahí, Cristi y Esmeralda, ahí díganle a los chicos que las apoyen, ¿verdad? Ahí está Jorge, Oscar y Alejandro. Si no me dicen, porque si no, les voy a poner castigo que no traigan semita la otra. ¿Yes? Okay. Si no les colaboran. Ok. Ahí. Very good. Vamos al ejercicio 4 entonces. Bye. Yes. Es que tendría mind? Que ser, tendría que ser, would you mind? Ah, ya, yeah, es call you. Oh, es call you. Ajá, call you mind. Call you mind moving your car. Ah, no, pero call you mind no se puede, no se puede. Porque call you, yo le hice la pregunta al teacher y dijo que mind no va con call you. No se puede ocupar con mind. No sé si escuchaste. No recuerdo, fíjate. Class, there are two call you mind. Are good. Hay 2 que están correctas y 3 que están incorrectas. Ajá, ajá. Entonces, yeah. Would you mind moving? Aquí lo incorrecto es moving, que tendría que decir move. Solo como mover, ¿verdad? Ajá, but number one is good. So it's correct. Está correcta la 1. Está correcta. Yes, because it's moving. Good. 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 Would you mind moving? Si dijera could, estaría mala, pero dice would you mind. Está ah, correcto. No, yo me basaba en el verbo, que en el verbo no. Era que, según me acuerdo, que era el would you. Es al revés. Ah, de would, no. You mind, come, would you mind. Mind lleva ING. Y could, eso, would you mind. Y could you no lleva ING. No lleva. Ajá, es okay. Cierto, es cierto. Yes. Ahí está, así. Ah, entonces okay. Ahí está. La 1 está bien. La 2 dice you could purchase order. Pero acá tendría que ser could you. Esa es errónea. Esa está mala. Aquí la vamos a poner. Pero me quiero ver con cuál la resulta. Solo marcarla. Aquí. Ajá. Vale. Ahí está, mala.
Fíjate que tal vez la va a poner con rojo. La 3. Vaya, la 3. Would you sit sending this invitation to your assistant? Would you sending this invitation? Esa creo que está bien. Sí, esa está bien. La 4 dice, would you mean ordering something? Would you mind ordering? ¿La 3 está correcta? ¿La 3 está correcta? Sí, sí está correcta. Vamos a ver qué dice la 3. Ah, no. Would you sending? No, está correcta. Porque le falta el mind. El mind le falta, sí. Eso, sí es cierto. ¿Y la 2 es pregunta o es oración? La 2. La 2 es pregunta. Entonces, no me diga que es correcta. No, yo pregunto, ¿cuál es el error? Es que el error aquí que tendría que ser could you. Excellent. Very good. Continúe. Entonces, sí, pues sí, estamos bien. No, ajá, que está bien. Es error. O sea, está number mal. Number four, right? La 4 es would you mind ordering something to eat. Pero ahí sí está bien. En la porque 4. Está, would you mind ordering, sí. Yes, it's correct. Something to eat. Ahora la 5. Would you coming? Ahí estamos mal. Porque lleva ing y eso es, estábamos confirmando que era el verbo normal. Verbo present. Está mal. Ahí están las tres malas, solo la 1 y la 4 está bueno. Excelente. Sí, la 1 y la 4. Ahí está. Continue with exercise 4. Creo que ya nos va a alcanzar solo para el ejercicio 4, ¿verdad? Y ahí terminamos porque ya no fue el tiempo. Exercise 4 y terminamos. Ok. Puros videos de perreo tiene ahí el techo. Hey, viejo, van a bloquear el video, no digas, no se han dado cuenta. Yeah, right. Yeah. Derecho de copying. Ok. Vaya, acá, por acá está, aquí está. El 4. Ahorita, el 4. Este de abajo. Ajá. Were you men shooting? Sería este. Dice, escriba una sugerencia sobre las siguientes. You should, right? Sarah never stopped chatting on the phone when we have lunch. So is Sarah shouldn't chat on the phone. Okay. Or my boss does not like to walk to my, okay? Okay, pero ya no nos alcanzó el tiempo, así que dentro de un minuto nos unimos. Okay. ¿Sí? Okay.
Hello, hello. Okay, because of the time, we go only to the answer, right? Group number one, please. Group number one. Yes. Number one, correct or incorrect? Correct. Correct. Very good. Number two, group number two. Correct or incorrect? Group number two? Correct. Ah, correct. Incorrecto. Incorrect. Ah, la dos, perdón, yes. Perdón. Pensé que decía grupo dos. Ajá, yes, group two, number two. Is could you? Incorrect. Could you, yes. Incorrect. Group number three. Exercise three. Incorrect. Incorrect. Would you? Would you? Would you mind? Number four, correct or incorrect? Group number one? Group number one. Number four. Correct. It's number correct. Four. Is correct. Very good. Group number two. Number five, correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Is could you come, right? Could you come early? Yes. Good. And to finish, group number three, exercise four. A or B? A. Letter A. 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 Very good. No problem. Okay. Number two. Group number one. Letter A. Letter A. No lo sé, Rick. Could you order something to eat? Letter B. Letter B, yes. Recuérdense que cuando preguntamos con could you, no es correcto decir yes, I could, o no, I couldn't. No, no se puede. ¿Ok? Now, group, okay. Ya me perdí en los grupos. Group number two. Group number two. Group number two. Number three. A or B? A. A. Very good. Group number three. Number four. A or B? Would you mind getting 10 copies of this report? No, I wouldn't. Or in a minute? In a minute, correct. And group number one. Terminamos con el grupo uno y nos vamos. Excuse letter me. B. Could you? I'm sorry. Letter B. Letter B. Correct. Congratulations. Nice. I like it. Okay. Andrés, nos vamos a quedar unos 7 minutos extras. No le digo 10 porque ya nos pasamos, ¿verdad? 7 minutos. Andrés, ready? Okay. Good, thank you. Now, attendance, ready? And say good night. Enoch? Your teacher, good night. Okay, bye-bye, see you on Monday. No se les olvide terminar la plataforma, por favor. La plataforma, unidad 3. Thank you. And Vilma? Ahí me manda el mensaje de asistencia, Vilma. Christy? Good night, teacher. Night, thank you, see you. Esmeralda? Good night, teacher. Good night, God bless you. Carolina? Present, teacher. Good night, have a nice weekend. Happy Father's Day. Happy okay. Father's Day a todos. Lleven aunque sea el pollo campero a los papás. Okay, good. Patricia? Oscar, good night, God bless you. ¿Cuál Oscar? Oscar Daniel. Right. Yo y me quedo. A Oscar Andrés, siempre le digo Andrés, ¿verdad, Andrés? Yeah. Se me queda, no se me vaya a ir, por favor. No, bueno, se, me bueno. Escape. No se me escape. Ahí, guárdeme un pedacito de pollo también, por favor. Okay, thank you. Esaú. Good night. Good night. Elizabeth. Elizabeth, me pone el mensaje. Mario. Present, and digo good night.
Good night. God bless you. Bye bye, Mario. See you on Monday. Hay que terminar la plataforma, no se le olvide. Ok. Jill. Giovanni. Beatriz. Good night, teacher. Good night. Jennifer Guadalupe, me pone el mensaje. Good night, teacher. Good night. God bless you. Jorge. Good night, teacher. Good night. Eduardo. Bye, teacher. Bye. See you. Alejandro. Good night, teacher. Good night. God bless you. Bye, bye. Okay. Solo tenemos a Giovanni, Karina, que no pudo conectarse. Manuel tampoco pudo conectarse y ya estamos, ¿ok? Andrés, hello Andrés, how are you? Ah, aquí tengo los mensajes, presente, presente, presente. Good night, ok, very good. Thank you. Thank you, Elizabeth. Thank you, Jennifer. Thank you very much. Ok. Andrés. Okay. Any question, Andrés, que hay? Okay, I like it. No, that's okay, don't worry. We are in family. We are in family, Andrés. Yeah, very good. Any question, any topic, algún tema que quisiera que repasáramos? Dice que no, hasta el momento, pues, estamos bien, creo. Estamos que... bien. Sí, he ido entendiendo bastante bien, quizás no así okay. Como capo, chaval, 100, pero va, por ejemplo, la clase de ayer, ahora entré y vi un momento, no completo toda la clase, pero vi un poco, entonces no voy así como que quedado en eso. ¿Logró terminar la plataforma, Andrés? Sinceramente, no he trabajado en ella, soy bien honesto, porque sí he estado full ocupado ahorita con mi trabajo, he estado, pero, o sea, horriblemente, créame. Entonces... Bueno, pero hoy como estamos a tercera semana, sí lo quisiera molestar este domingo. Uh-huh. Un ratito que le dedique a la plataforma, porque ya la otra semana, por ahí del miércoles, ya tenemos que tener todo terminado. Ok, sí, como le dije yo, esta semana sí creería yo que queda ya. Ah, ok. Thank you, thank you. Uh-huh. Cualquier duda, pues ya sabe, estamos... Sir, you sir. Sir, sir. ¿Y qué le ha parecido este curso? ¿Está más complicado, igual, más dinámico, menos dinámico? Yo sé que usted es honesto, me va a decir la verdad ahí, vamos a ver. La verdad que ha estado más dinámico y me gusta más la participación que nos da. Okay. Porque a través de ahí pues usted puede valorar si en realidad estamos o no estamos. Dos cosas, primero poniendo atención, segundo aprendiendo. Y tercero, pues nos sirve también a nosotros en nuestro lenguaje, en el habla, pues no solo el escucha, porque yes. Una cosa es el escucha y no participar, no ponerlo en práctica, y la otra es de que se escucha y también se practica. Yes. Sí, usted es de los que más participan, Andrés, así que. Gracias. Yo sé que a veces por el trabajo no se puede conectar, pero ahí siempre que está conectado está en la lucha con todo ahí. Sí, ahí. Está todo cansado uno, ¿verdad? Pero sí, hay que darle con todo. Hay que darle con todo, Andrés. Sí, ahí estamos siempre. Siempre con el pollito y después la clase. Sí, perfecto. Ni modo, así nos toca. ¿Y las películas y las canciones, cómo estamos ahí? Fíjese que películas, honestamente, no huele, porque si no... No me queda tiempo, honestamente, no veo televisión, soy bien honesto. Y con las canciones, sí, ahí sí me gusta bastante, siempre me han gustado las canciones en inglés, aunque antes no mucho las entendía, pero hoy sí ya un poco. Excelente. Lo que hago que las pongo así, ¿cómo se llama? Como con... Spotify, con letra. Ajá, correcto, con letra, pero siempre en inglés, ¿va? Porque si la pongo en español no sirve nada, correcto. Ajá. ¿Y las que yo les he enviado al grupo, las que envié ayer, por ejemplo? Ayer sí vi que había mandado 3, creo, 4 por sí, ahí. Sí, 3. Pero no las vi, honestamente no las, o sea, sí vi que las envió, pero no las abrí porque ayer fue un día de locos para mí. Siempre los fines de, ya cuando va llegando el fin de semana... Bien, bien
complicado. Complicado, sí, no, yo sé que en los bancos el trabajo es súper duro, así que, sí. Ok, Andrés, démosle con todo y lo felicito por estar haciendo la lucha, aunque sea, le toca bien pesado, pero al final Dios lo va a compensar y espero que esto le sirva en su vida, oiga. Ok, teacher, gracias, sí. Igual agradecerle a usted también, pues, por estar siempre ahí tratando de animarnos y... Oh, sí, hay que animarse. Las ganas de querer salir adelante. A okay. Veces uno tiende a decir, ah, no, quizás no, hasta aquí llego. Pero... Hasta aquí. No, pero dele, pero no, dele. O sea, al ver, pues, de que también hay personas de que lo animan a uno, pues, y lo alientan, sí. También las ganas de seguir adelante, así que, no, hombre, gracias. Ok, thank you, right? See you okay. On Monday. Happy Father's Day. Feliz Día del Padre. Ok, gracias, teacher. Pues, espero que la pase bien este fin de semana. Bye, bye. Ok, muchas gracias igual. Bye.